Bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, un gallego, que como bien dicen, hay un gallego en la luna. Yo creo que este profesional que tenemos hoy con nosotros, cantante, compositor, presentador, polivalente, conocido a nivel nacional e internacional, ahora me queda por preguntarle si ha estado también en la luna. Hoy está con nosotros Alberto Comesaña. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Pues no, la luna todavía no he llegado. Pero bueno, es objetivo, ¿no? Pero me gusta mirar la luna de vez en cuando, ya con eso me conformo. Pues me alegro. Alberto, comienza tu carrera musical en los años 80 ¿sí? como DJ en un pub de la ciudad de Lugo. Sí, donde yo estaba estudiando ingeniería agrícola, que es soy ingeniero agrícola, pero bueno, no he ejercido jamás. En el 85 publicas tu primer EP con temas como Lo estás haciendo bien, Bésame o No insistas. Se dice de ti que eres uno de los creadores del porno pop. Eso suena... ¿Cómo nace en ti la idea de lanzar un género pues tan controvertido? Bueno, hay que ponerse en la situación del año 85, donde España pues, venía de una época, de una dictadura con todo muy, muy censurado. Y de repente llega esa corriente rejuvenecedora de la música punky, de la música nueva ola de Estados Unidos y de Londres. Y en esas corrientes donde los no músicos como yo, porque yo no he estudiado nunca música, pues descubres que el escenario puede ser una buena forma de epatar o de llamar la atención. Entonces, pues bueno, te inventas un estilo de canción que no tiene estilo en sí, o sea, simplemente jugábamos a guarrear las canciones que nos gustaban y les poníamos, siempre intentando ser elegantes, pero que un poco lo que hacen ahora los del reggaetón a lo bestia, pues nosotros lo jugábamos a eso ya. Con la sensualidad, más que... Sí, intentar ser elegantes. A mí me gustaba siempre no ir de punky duro o gritando, ¿no? Si, cantar como si fueras un Nino Bravo, un Julio Iglesias, pero diciendo auténticas burradas, ¿no? Un sello de identidad. Sí. Junto a Pedro López Cabanilles en Formas Semen Up y sí. Os presentáis al segundo Festival de La Coruña. Tuvisteis un paso muy discreto por ahí, pero lejos de desanimarte, como buen gallego, afianza tus ganas de continuar y de crecer en la música. Cuéntanos un poquito de esos inicios con Semen Up. Bueno, como te dije, yo no soy músico ni era cantante, o sea, a mí me gustaba cantar en la ducha para mí, pero jamás había cantado delante del público y la primera vez que canté delante de un público, oyéndome la voz, y con los monitores aquello fue un desastre, no fue un paso discreto, fue un auténtico desastre. Salimos con el rabo entre las piernas porque la maqueta en sí había llamado mucho la atención a los responsables, pero luego la decepción fue brutal, me tiré todo el día por La Coruña vagando deprimido, pero al llegar a Lugo realmente dije, es que merece la pena, tiene punto, y había encontrado el gusanillo del directo, me atrapaba la música. Y decidimos seguir adelante porque teníamos un buen producto entre manos. De hecho, te picó que con Semen Up editasteis 5 trabajos, sí, entre el 85 y el 89. Exacto. Concretamente el último, que fue Madurez, y que con esa madurez profesional dejas Semen Up y te trasladas a Madrid, donde haces tus pinitos, incluso en la gran pantalla, con una película italo-española, Batalla salvaje, interpretando un futbolista. Eso me lo vas a tener que contar, porque eso sí que me sorprende. Cuéntame un poquito. Pues lo de Semen Up, la propia censura, llamarse Semen Up, hacer porno pop, había ciertos medios, las emisoras de radio, televisión española, que nos censuraban, con lo cual yo tenía la necesidad de expandirme y de venir a Madrid. Y el primer año, el 89, pues un poco de supervivencia, empiezas a buscarte la vida, siempre me gustó mucho el teatro, el cine, y dio la casualidad que aparecí en un casting en el momento justo y adecuado para interpretar a un futbolista de la guerra, antes de la guerra mundial, cuando el mundial se hacía en Italia, y por tener la nariz larga y decir, a ver que tocas el violín, hice así, con la nariz larga, y dice, eres el personaje. Y me tiré 2 meses en Italia grabando una película, muy poquito texto, pero aparecíamos en los entrenamientos y aparecíamos mucho, pero hablaba poco. Y bueno, fue la oportunidad de aprender italiano y de alguna forma también ganar un poco de dinero para sostenerme en Madrid los primeros años. Y afianzarte en esa carrera polifacética, sí, en la que sí. Te has ido... Vamos, he hecho muy poco de cine, prácticamente nada, algo de televisión, pero sobre todo lo mío es la música. ¿Y no te has planteado volver al cine, hacer alguna
Me encantaría, pero al final, mira, cada uno se especializa en algo y yo creo, o sea, donde me estoy especializando ahora es aprender a cantar mejor cada día, a cantar. Y lo del cine, pues sí, me gusta, pero mi relación con las cámaras tampoco no es la ideal. Me gustan más los escenarios. Perfecto, es que ese de atender al público delante es como un Es una subidón de magia, sí. adrenalina. Bueno, en el 91 comienzas una aventura muy peligrosa y formas junto a Cristina del Valle Amistades Peligrosas con éxitos, bueno, cosechasteis todos los éxitos habidos y por haber en la historia, con temas incluso atemporales, porque actualmente creo que está muy vigente el tema de la inmigración y vosotros ya os lanzasteis en aquel entonces con Africanos en Madrid, por ejemplo. Sí, señora. Esta aventura creo que queda en stand-by en el 98 cuando hicisteis la penúltima gira como Amistades Peligrosas con más de 60 actuaciones. Si tengo que enumerar todos los éxitos que tuvisteis, yo necesitaríamos 5 días y bueno, el tiempo aquí es limitado. Quiero que tú me cuentes un poquito de toda esa etapa, Alberto. Bueno, pues al llegar a Madrid, prácticamente de la mano de Cristina, que nos conocimos en Galicia, y no teníamos intención ninguna de formar un dúo. Eso surgió con el tiempo de la mano del productor Luis Carlos Esteban. Y yo realmente mi relación con Cristina nunca fue buena. La relación personal duró muy poco, había muy poca estabilidad porque los dos somos Leo, los dos nacidos el 1 de agosto y somos siempre muy, muy explosivos. Eso sirvió para ser creativos y para ser exigentes a la hora de hacer canciones, pero la vida personal, la convivencia, era un horror. Y se agravó mucho más cuando el grupo empezó a funcionar. Y que todavía era peor la convivencia, peor la relación personal, y a medida que el grupo subía en éxito, era como un vender tu alma al diablo. Es decir, habíamos, por decirte, yo quiero triunfar en la música, lo estábamos pagando por una relación personal muy deficiente. Entonces, esas chispas que surgían, pues salieron chispazos, valga la redundancia, como Estoy por ti, Me haces tanto bien, Me quedaré solo, que yo creo que fue el zenit de la carrera. Cuando nos vestíamos de trajes de época, hacíamos música barroca, nos llamábamos Amistades Peligrosas y éramos un grupo que la sensación que dábamos Cristina y yo era de pelea constante. Pero, pues bueno, ya llegó un momento que nos rompimos como pareja primero, aguantamos un poquito más como pareja profesional, pero igualmente se notaba ya que la cosa no caminaba y en el 98 hicimos la última gira, como tú bien dices. A lo largo de, pues, desde el 91 hasta el 98 habremos hecho pues 500 actuaciones, no sé lo que hicimos, y con un gran dolor personal, eso sí es lo que recuerdo. El éxito profesional se queda como en un segundo plano y lo que me sale más a flor de piel es la sensación agridulce. Sentimiento. Bueno, pues en el 99 comienzas tu carrera en solitario con el proyecto Jacob's Labs. A partir de Jacobsland. Jacob's. El país de Santiago, Jacobsland, es un como le llamaban los vikingos a Galicia, el país de Santiago, Jacobsland. Pues fíjate, es un dato que desconocía, oye. Pero ahí empiezas a compaginarte en intervenciones de comentarista deportivo en Sí. la COPE. Presenta programas como Bravo por los Amigos de Televisión Galicia. La televisión de Galicia, sí. Estos años, este cambio de pasar de, pues eso, de estar en el escenario, de repente comentarista deportivo, presentador, ¿qué te evoca esa temporada? Pues es una época de cambios y de oportunidades, porque Amistades Peligrosas, como bien decía yo, ya estaba notando que era su declive, y a mí en Galicia, pues que siempre fui bastante más conocido que aquí, ya porque mi faceta en Semenave era un grupo muy conocido, la televisión de Galicia tiraba mucho de mí para hacer de presentador, las autoridades del Jacobeo, que también son de Galicia, me propusieron hacer un disco especial de promoción del Jacobeo 99. Hacía conciertos solo como Alberto Comesaña o con Alberto y amigos, hacíamos muchas actividades allí. Y bueno, a mí ya Amistades Peligrosas empezaba a ser como una actividad casi más residual y mis actividades ya personales superaban aquello. Entonces, pues tampoco no me costó mucho romper con Amistades Peligrosas. Hice un disco en solitario que se llamaba Perversiones. Luego entró la COPE, también me llamó José Antonio Avellán. Como comentarista deportivo, sobre todo los del Celta de Vigo, que ya que soy de Vigo, pues todos los partidos que jugaba el Celta de la Champions y de la Liga, pues los comentaba. Era muy divertido y bueno, pues así me tiré un año entero. Y luego ya empezó, pues quizá la época más oscura mía, ¿no? Donde el teléfono dejaba de sonar, no había tanto trabajo y pasamos el año 2001, donde, bueno, pues. Y llega el 2003 Y y volvemos a volvéis a juntarnos y. juntaros
Cristina y Alberto, Alberto y Cristina en Amistades Peligrosas. Cierto. Y publicáis un nuevo trabajo, La larga espera. De hecho, estuvisteis de gira con este trabajo hasta 2005. Sí. 2 años de gira con La larga espera. Realmente una larga espera que posiblemente para vuestros adictos, ¿no?, era verdaderamente... Sí, larga y espera. El tema de la vuelta pues iba motivado por eso. O sea, yo empecé a notar una crisis muy seria en el 2001-2002. En el 2002 volví a engancharme de presentador, hice allí una gira como Amistades Peligrosas, que no existía, pero con una chica de allí, de Galicia, y el representante me decía, mira, te he dado 30 galas a tanto dinero, si vinieras con Cristina te daría el triple de galas al triple de dinero. Entonces, por medio de los fans que manteníamos en común, le dije, mira, me ha dicho esto el representante, no sé lo que pensará. Y en ese momento, pues, se encendió la chispa, hicimos un par de... Yo le hice una entrevista para una... a ella, a Cristina, la entrevisté en un programa, y a partir de ahí, pues bueno, se encendió la chispa por algo en común que teníamos, que era nuestro cariño al pueblo saharaui, y le dedicamos el disco de La larga espera a los saharauis. Nos fuimos a hacer el videoclip a los campamentos de Tinduf, que fue una experiencia alucinante, y ahí se quedó. Estaba claro que la relación, aunque era un poquito mejor, pero ya habíamos perdido esa magia que teníamos como pareja, fue una gira un poquito... Y esta gira fue... la despedida oficial de Alberto y Cristina como Amistades Peligrosas. Sí, porque ya veíamos que no caminaban las cosas como... O sea, fue una segunda parte, como se dice, segundas partes nunca fueron buenas, y lo puedo corroborar en esta, en esta parte. Y ahí empiezas una nueva andadura, participas en Supervivientes, La selva de los famosos. Sí. Supongo que una experiencia de estas características, depende de cómo la vivas, como reality televisivo o como experiencia personal, te aporta una u otra cosa. ¿Cómo vivió Alberto Comesaña la experiencia en Supervivientes? Pues mira, tienes la razón en las dos opiniones. Yo inicialmente iba como vivencia personal, me apetece. Me gusta mucho la aventura, me gusta mucho el buscarte la vida en situaciones extremas, pero una vez que empiezas allí te das cuenta que aquello es un reality, es un programa de televisión y está manipulado por los productores, y cada uno inconscientemente le asigna un rol. Tú eres pitufo gruñón, tú eres pitufo trabajador, tú eres pitufo tristón, tú eres el vago, tú eres el... Entonces, a mí de alguna forma también me asignaron un papel, y luego seleccionan las imágenes para que tú des ese perfil, cosa que a mí me pareció bastante mal. Dio la casualidad que estaban naciendo mis hijos, los gemelos, en esa época, entonces... Fue una circunstancia que tanto los concursantes como todo el mundo aprovechaban para decir, Alberto, tú lo que tienes que irte a ver a tus hijos. Y bueno, pues duré realmente 20 días, 15 días lo que aguanté allí. En 2006, tras Protección Solar, que es un disco que editó la Fundación Autor en 2007, participas en festivales, en conciertos. 2008 comienzas a gestionar la Casa de la Cultura de Boadilla, propiciando la promoción de grupos locales. Y paralelamente, junto a otros grandes artistas, creáis Pop Tour. Sí. ¿Qué fue para ti Pop Tour y quiénes lo componíais? Bueno, Pop Tour fue el principio de esta moda que hay ahora de festivales multiartistas. Creo que fuimos, si no los pioneros, casi los pioneros, donde de una forma muy práctica, sobre todo, aunábamos a 6 artistas con una sola banda y dábamos un espectáculo de 3 horas de duración donde todo, desde el principio hasta el final, eran todo hits. Cosa que a los ayuntamientos les encantaba, sí, claro. Porque, y al público, donde de hecho una vez que iniciamos el proyecto empezábamos a repetir año tras año porque la gente realmente alucinaba, decía, esto no es posible que suceda. Una banda de músicos muy buenos y los artistas, pues en ese momento estábamos Bernardo el de los Refrescos, Pablo Pereira de la Trampa, Carmelo el del Norte, los Tennessee, gente de los Inhumanos y yo, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy edificante. Luego, como todo, vino la crisis en el 2009 y los cachés y los ayuntamientos dejaron de contratar. Entonces, eso se hacía realmente muy costoso y bueno, pues fue el principio del fin también de Pop Tour. Pero principio de fin de Pop Tour, pero nacimiento de una nueva creación. Efectivamente, adaptándose a la crisis. Diste vida a la edad del oro del pop español. Exactamente. Es un proyecto en el que empezaste en 2014 y que sigues con él hasta la actualidad. Hasta la actualidad, sí. ¿Qué te ha aportado a ti de nuevo ese proyecto en tu vida? Pues mira, como todo en la vida es aprender a navegar en las circunstancias. Cuando hay marejada, pues obviamente
tienes que hacerte tu hueco. Y Pop Tour era un proyecto para la época donde se contrataba y se pagaba muy bien. De repente se hunde la contratación y nace la Edad de Oro, que es un proyecto para la supervivencia dentro de la crisis. Y salió muy bien. Salió tan bien que llevamos 6 años con una media de 40, 50 actuaciones todos los años, repitiendo también en muchos ayuntamientos, donde hay ayuntamientos que los hacemos 4 años seguidos, o sea, y que dices que no se hartarán de, bueno, pues que no, porque... Son temas que verdaderamente llegan al alma y la gente no se cansa de escucharlos. Ahí ya lo que estoy otra vez con Pablo Perea, ahora estamos con dos cantantes, uno que ganó La Voz, Rafa Blas, la primera voz, y una chica que se llama Patricia Aguilar, que también ganó Tu Cara No Me Suena Todavía. Y al final es conseguir gran calidad de cantantes, un gran repertorio muy bien tocado, y el resultado es eso, que a la gente le vuelve loca. Y compaginando la Edad del Oro del pop español, vuelves a alzarte con un nuevo tema en solitario, En Shock, un single en el cual conjugas tu explícita manera de componer y llamar a las cosas por su nombre con las nuevas tendencias musicales. ¿Cómo nace En Shock? Bueno, En Shock nace de la necesidad. Así como la edad del pop español me cubre mucho de verano, el invierno me lo deja muy vacío, y ya hace tiempo necesitaba tener actividad, tener algo nuevo. A la gente está muy poco preparada para oír temas nuevos de los artistas que ya pertenecemos a los 80-90, pero bueno, igualmente el reto me apetecía. Y bueno, pues escribí una canción que se la quería dedicar, que quería cerrar esa etapa dolorosa de recuerdos agridulces de Cristina, y creo que esta canción refleja fielmente lo que fueron nuestras últimas sensaciones, ¿no? El hecho de terminar con un grupo que fue lo más en este país, que estuvo de top, y cómo se nos escapó de las manos ese éxito, qué pasó, qué es lo que ocurrió para dejarlo morir así. No obstante, también has querido dejar a gente con este tema un poco una queja a la sociedad actual, con el uso abusivo que se están haciendo de las nuevas tecnologías, ¿no? Concretamente los móviles, que los llevamos pegados a la mano como una prolongación, ¿no? Por lo que he podido observar a ello también, es una queja a la sociedad. Sí, es una crítica, porque realmente es verdad, los dispositivos móviles tienen todo, tienen desde la agenda, la cámara de fotos, el buscador, el navegador, cualquier cosa que puedas necesitar lo tienes en el móvil, con lo cual estamos constantemente tirando de él. Pero yo a donde quiero llegar es al peligro, que ya que es evidente, el peligro de la gente que va conduciendo y contestando los WhatsApps, que eso es ahora mismo la principal causa de muerte, 390 muertos al año por encima de lo que es el consumo de alcohol o lo que es el exceso de velocidad, que eran las dos consideradas como lo más peligroso. O la gente que va de peatón mirando su móvil y no sabe exactamente dónde cruza la calle, o también los pesados que se ponen a grabar un concierto y dejan de disfrutar de la realidad, y graban un concierto pues para compartirlo con los equipos, y dicen, pero si al final vas a ver un móvil pequeñito y con mal sonido, aprovecha el momento. No sé, es un poco esa crítica al de las redes sociales, que lo graba todo por las mañanas, se levanta con Hollywood, buenos días, y dice, déjame en paz, vete a hacer otras cosas. Simon Freud dijo en su momento que la función del arte en la sociedad es edificar, reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe. Vamos a echar un ojo al videoclip de En Shock, a ver si somos capaces de, con la visualización de esto, evitamos ese derrumbe al que nos estamos llevando la sociedad con esos artefactos en las manos. Vamos a ver el videoclip. Perfecto. Pasabas por aquí, junto a ese tipo gris, haciéndote lo interesante, mis. ¿De qué presumís? Me cambiaste en un tris, tú provocaste aquel final. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Tuvimos el mundo entero a nuestros pies.
pies quien ganó se perder. Ese dolor deja marcas y tú te apropias de él. Pero yo ahora ya no podré cambiar. Por WhatsApp nos deseamos suerte. Me escribirás, te escribiré. No, en eso quedaré, me quedaré. Me extrañarás, te extrañaré. No, en eso quedaré, me quedaré. Na, 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 na. No, en eso quedaré, me quedaré. Na, 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 na. No, piensas en mí desde que yo me fui. ¿Quién te lo iba a decir? Tan populista e independiente, sí. Nada hiciste sin mí. Que vengas a pedir que vuelva es de agradecer. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Tuvimos el mundo entero a nuestros pies. ¿Quién ganó? Se perde. Ese dolor deja marcas y tú te apropias de él. Pero yo ahora ya no podré cambiar. Por WhatsApp nos deseamos suerte. Me escribirás, te escribiré. No, en eso quedaré, me quedaré. Me extrañarás, te extrañaré. No, en eso quedaré, me quedaré. Na, 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 na. No, en eso quedaré, me quedaré. Na, 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 na. Fantástico trabajo, Alberto. Y como bien dijo Freud, esperemos que el arte ayude para edificar y levantemos este derrumbe. ¿Dónde podemos disfrutar de Alberto Comesaña en directo últimamente? Bueno, estamos preparando una gira de conciertos con este nuevo trabajo. La Sala Panda Club estaremos allí también, aquí en Madrid. Y bueno, pues ya dentro de poco en toda España vamos a empezar a anunciar las fechas en las redes sociales precisamente. ¿Y en qué redes sociales podemos seguirte? Pues mira, en Facebook y Twitter, Alberto Comesañas, que no hay muchos, me pueden seguir con facilidad, y en Instagram, que también estamos ahí al día. Pues muchísimo éxito, Alberto, desde Déjate TV, te deseamos el mayor de los éxitos, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí hoy con nosotros, y esperemos que En Shock deje en shock a mucha gente y que lo disfrute muchísimo. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Pues gracias por vuestra atención, de verdad.